diversidad geográfica que tenemos, pues hace que el crimen organizado a Juárez lo tenga como una área estratégica para la trata de personas. Y como es comentarles que este tema, desde que inició esta presente legislatura, hemos venido tocando. Y a octubre del 2010 que iniciamos la tarea legislativa, a hoy, que ya estamos a un año, 8 meses, hemos generado 8 o 9 acciones dentro del Congreso que tienen que ver con la trata de personas. Obviamente una fue, sin duda, la presentar la iniciativa contra la trata de personas a nivel estatal, la cual presentamos ya hace 1 año y medio. Y a 1 año y medio de distancia, bueno, pues no se ha dictaminado favorablemente en el Congreso del Estado. Yo les diría que el razonamiento que maneja el grupo mayoritario, el grupo del PRI, para no darla, en este caso, dictaminarla, pues primero fue que no había una ley federal, que esperáramos a que la ley federal se diera para poder pasarla. Después, bueno, que no estaba en la agenda prioritaria del mismo Congreso, en este caso, el grupo parlamentario del PRI. Sin embargo, no hemos querido tampoco en este asunto ceder, porque creemos que es un asunto sensible, complejo y además necesario que se establezca una ley especial para el Estado de Chihuahua. Si bien es cierto, en el Código Penal tienen algunos apartados respecto a la trata, sin duda quedan incompletos y más ahora que hay una ley federal.